chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Para las personas que no me conocen, yo soy Keki Rojas y el día de hoy estamos en celebración con mi socia Angie Espacial. ¡Hola! Les comento que estamos celebrando un año de nuestro emprendimiento Simocel. Cuéntame, ¿cómo te has sentido en este año? Este año me he sentido, no sé, ha sido como un año de subidas y bajadas, pero feliz de que estemos cumpliendo un año con Simocel. Exacto, feliz de llegar al año, de vivas, sin deudas. Sin deudas, sí, de verdad. Bueno, para mí este año ha sido interesante. Primero que nada porque nuestro proyecto salió de la nada. Sí. ¿Tú te acuerdas cómo fue todo? Sí. Todo comenzó porque una amiga... Sí. No, todo comenzó porque yo quería. En verdad, yo siento que todo comenzó un día que no... O sea, como que cada quien tenía sus planes en la mente, pero como que no lo concretamos. Y un día fuimos a ver a Erika y ella tenía unos vestidos que había mandado a confeccionar y fue como que, ay, mira, sí, voy a hacer una tienda. Y ahí como que ese... Yo creo que ese día fue que empezó todo. Para mí también. Que se probaron los enterizos y todo. La chispita y la cosa. Exacto, ellas se probaron los enterizos y después como que se quedaron con eso. O sea, todos nos quedamos como con eso de... y sí. Ropa. Entonces después otra amiga vino a mi casa y como que me planteó, mira, ¿qué tal si nos asociamos y toda la cosa? Ahí quedó, como que, ah, bueno, puede ser. Después otro día nos reunimos las tres, o sea, esta amiga, tú y yo, de casualidad, a grabar. Que no grabamos nada. Que no grabamos nada porque a las 2 horas estábamos de la nada en Magdalena buscando un local para alquilarlo y reuniendo toda nuestra platita para hacer el negocio. Sí, verdad, sacando lo último. Oh. Sí. Y bueno, finalmente no lo alquilamos, gracias a Dios, porque llegó la segunda ola. Gracias a Dios, de verdad. Pero... comenzamos a hacer nuestro proyecto en exactamente esta fecha, en diciembre. Sí, estrenamos el 1 de diciembre. O sea, nosotros como que empezamos a planificarlo todo en noviembre y estrenamos el 1 de diciembre. ¿Cómo comenzamos? Bueno, comenzamos fue ese día en Magdalena que estábamos buscando local y... no sé, fue un poco como que estamos muy emocionadas con la idea, pero al mismo tiempo es como que mira, hay que aterrizar, toca tierra, no te puedes endeudar con algo que no puedes pagar. Exacto. Y no hagan eso, no se endeuden con algo que no pueden pagar. Exacto. Endeúdense con algo que sepan que pueden pagar. Y a partir de ahí creo que ya ellas habían, porque yo me uní después, ella estaba con nuestra otra amiga y yo me uní ese día y ellas habían comprado como que todo la mercancía. Sí. Y estaban como que buscando un punto donde vender y tal, hasta que al final decidimos, no, mira, mejor vamos a hacerlo en un formato digital, puede haber una tercera ola, segunda ola, no sé qué, o puede pasar X o Y Z, mejor vamos a hacerlo en un formato digital. Y en verdad que nos ha funcionado un montón este formato, así que den el paso si tienen alguna tienda y dicen, ay, no, digital, ¿para qué? Den el paso. Lo que acabo de decir tiene demasiada razón, que de hecho eso se los dije en el video pasado. Que es que a nosotras, por ejemplo, nos funcionó increíblemente TikTok. O sea, y todo comenzó porque tú un día te pusiste a hacer TikToks de la nada. Ay, no, y dijiste como que, ay, voy a hacer unos TikToks y toda la cosa. Sí, sí. Y esos TikToks se viralizaron. Sí. No tengan vergüenza, o sea, en verdad, como que ábranse al ámbito digital. Ahorita estamos en una era digital, todo cada día va a ser más digitalizado. Así que... den el paso, de verdad. Y, coño, no me acuerdo de ese día. Yo sí, no me acuerdo de ese día. Ese día fue como que, bueno, hay que hacer algo porque no estamos vendiendo. ¿Qué vamos a hacer? Me puse a grabar TikToks y de verdad que fue el éxito. Fue el éxito. Para mí fue la clave. Hasta el día de hoy ha sido la clave para que nuestro negocio sea como... Mira, terminamos esa colección que fue como de enterizos. O sea, como que... es loco porque tú puedes comprar muchas cosas, por ejemplo, de 10 cosas, quizás 2 sean así fabulosas. Lo que pegue, lo que todo el mundo quiere. Y eso también es lo importante, que nosotras entendimos que es importante tener variedad. Lo entendimos tarde, pero ahora lo sabemos. Claro, bueno, que es lo que nos funciona a nosotras, ¿no? Como que la variedad es en verdad algo que necesitamos. Y bueno, nos ha tocado como que
de repente inviertes más en algo que no funciona y tienes que salir de esa mercancía si tengas muy poquita ganancia o será ganancia para recuperar la inversión. Bueno, nosotras comenzamos comprando ropa, o sea, recomprando, ¿no? Se dice, recomprando ropa, revendiendo ropa para hacer eso más rápido, porque como no teníamos tanta plata para hacer una producción en un taller de gamarra o cosas así, o sea, eso era mínimo, te aceptan que si 50 unidades y no nos alcanzaba la plata para eso. Entonces lo que decidimos fue comprar para revender y nos funcionó en su momento. Pero ¿qué pasa? Cuando llega invierno dijimos, queremos confeccionar. Vamos a hacer algo nuestro. Que salió bien, Dani. O sea, hicimos unos abrigos que fueron el boom. Todavía fueron un boom. Mira, nosotros hicimos 100 abrigos y como en 2 semanas se vendieron unos 40 abrigos. En más verdad, de la mitad, creo, como esos 60. Esos abrigos fueron el boom. Y de hecho, sí, no los vendimos todos porque hicimos como que unos colores ahí nosotros como que de audaces, atrevidas, como que ahí, bueno, vamos a probar con estos colores, y esos colores al final como no que salieron. Si ustedes se van a arriesgar con algo, arriesguense poquito. Exacto, arriesguen bastante a lo clásico, que es los colores tierra, lo negro, lo blanco, esas cosas así, ¿no? A nosotros nos sirvió muchísimo en esa colección de abrigos hacer los colores camel. Sí, los neutros. Camel, negro, beige. Pero les digo que, o sea, se vendieron demasiado rápido como pan caliente también por TikTok. Todo fue en las redes y la gente nos pedía de 3. Yo sé, siento que lo importante también es tener promociones de 3 para que la gente, no sé, las chicas digan, ay, mira, uno para mí, otro para mi hija, otro para mi prima. Y compramos todo de una compran vez. 3 de una vez. Sí, es verdad. Pierdes un poquito de plata, pero sales más rápido la mercancía para poder reinvertir, claro. Exactamente. Yo creo que de todo lo que hemos hecho, después de eso tuvimos una segunda inversión. Y No, hay que hablar de primero de la inversión, de cómo nos fue haciendo las tarjetas, las cajas. Bueno, eso fue lindo. A mí me encantó. Nosotros nos fuimos al centro de Lima y lo que les recomiendo es que caminen bastante. Si ustedes van al primer local, les va a salir caro. Mira, nosotros estuvimos a punto de comprar unas cajas que por caminar 10 minutos más nos salieron como 40 soles menos. Sí, en verdad. Imagínate. En el centro de Lima sale súper barato todo esto de los empaques, los papeleos, la bolsa, los papelitos. Eso me pareció muy lindo, en verdad. Creo que de todas las cosas lo que más me ha gustado ha sido buscar eso, como que a mí también, cuando llegaron las cositas, nosotros por ejemplo, las tarjetas, hicimos unos sellos, miren. Nosotros como que compramos papel, los hand tag, todo eso para ponerle a las prendas. Hicimos también tarjetitas para las clientas. O sea, yo siento que no tienes que tener tanto dinero para hacer una buena presentación. Solo tienes que hacer cosas bonitas y que se vean como, no sé, presentables. Exacto, presentables. ¿Verdad? Nosotros escribimos unas tarjetitas como de gracias por tu compra y toda la cosa. Y de verdad que la gente nota estos detalles y les gusta. Pusimos unos zarcillitos que también compramos por mayor, sí, eso, unos aretes lindo, bien bonitos, y a la gente le encantó ese detalle. Y nosotras compramos cajas de estas que son como, no sé, normales, pues, cajas, sin nada. Cajas de empaque. Y compramos unos sellos. Claro, porque como que no nos disculpan el ruido, de verdad. Porque no nos alcanzaba como para hacer cajas impresas, sino que nos salía mucho más barato comprar el sello. Y además que con el sello podíamos personalizar cualquier cosa si quieren. Y también, exacto, eso, por ejemplo, si a ti se te acaba algo, quieres personalizar un papel, cualquier cosa, prácate tu sello y listo, ya eso es de tu marca. Así que dato por ahí. Ya, ¿cuál fue la otra inversión que hicimos? O sea que esa inversión, yo en verdad no me arrepiento, sí me gustó, sí fue algo chévere, gustó, fue arriesgado. Pero le tenía más fe. Igual como que sí, no la hicimos completa porque hay una parte que todavía no hemos mandado a confeccionar. Pero mandamos a hacer unos pantalones como disco pants que estaban de moda y igual unos tops. Y no salieron tanto como pensamos. No salieron y nos arriesgamos demasiado, o sea, les digo que nada más en tela
compramos como 1000 soles de tela, un rollo entero. No, o sea, es lo más caro que hemos comprado toda la vida, creo. Pero yo, en verdad, con esa compra me sentí millonaria. Fue como, yo también, oh, sí, oh, saliendo de la tienda con un rollo de tela. Es como, uff. Y en ese momento estábamos confeccionando, ¿ok? Pero siento que, o sea, lo que pasa es que invertimos todo, hasta el último sol que teníamos, en hacer esa colección. Error. Error. Tienes que hacer pruebas primero. Tienes que hacer pruebas, y no solo hacer pruebas, sino que nosotros gastamos todo en hacer los pantalones y los tops, y no hicimos las faldas, que de pronto hubieran sido como más gel. Uh-huh. Que todavía están ahí, de hecho compramos la tela, pero no, ya no nos alcanzó el dinero para confeccionar. Exacto. Que en vez de comprar el rollo, pudimos haber mandado a confeccionar esas faldas. Es un montón de faldas, y bueno, son cosas que vamos aprendiendo con el tiempo, y bueno, es parte del proceso, creo yo. Sí, y yo creo que lo importante también, como que si quieren invertir o quieren empezar en un negocio, aprendan a manejar sus finanzas, lleven un orden de toda su economía, su capital. En verdad, aprendan Excel básico, y si pueden, háganse unos cursitos de administración, lo que sea, o vean videos tutoriales de YouTube, pero en verdad necesitan aprender a manejar su dinero. Si ustedes no saben manejar su dinero, eso no les va a funcionar. Y puede ser que sean muy buenos, tengan una buena idea, pero si no sabes cómo manejar tu capital. ¿Cuál ha sido tu prenda favorita de Simosel? A ver, a mí me gustaron mucho los abrigos. Me decepcionó un poco no haberme quedado con ninguno, porque yo quería uno beige o camel, pero esos eran los colores que estaban saliendo, y era como que, bueno, no me va a quedar con uno si se está vendiendo. Exacto. Pero sí, a mí me gustaron mucho los sacos. Siento que estuvieron muy bien hechos. El confeccionista, de verdad, hizo un excelente trabajo. En todos. O sea, esos sacos estaban impecables. Valían cada centavo. Sí, de verdad. De verdad. De paso que esa tela también nos salió carita. La tela. Gastamos como 2.300 soles en tela nada más. No, más. ¿Más? Más. Como 1.600, sí, ¿verdad? Sí, fueron casi 3.000 soles en telas. Nada más en tela. Y eso fue cuando comenzamos, ¿no? Que eso. Reinvertimos lo que habíamos ganado en esta época del año pasado. Ah, es verdad, no pusimos más dinero yo. No, sí. Porque nosotros pusimos una parte cada uno. Ah, sí, sí. Ahí... sí, sí. Pero sí, o sea, y en verdad con la venta de los sacos recuperamos todo lo que invertimos, recuperamos más. Pero sí, mi prenda favorita han sido los sacos, la verdad. ¿La tuya? Mi prenda favorita han sido los Simo Pants. Ah. Uno, que es algo que uso todos los días. Y los sacos. Los enterizos también me encantan. Los nosotros vendemos enterizos también, pero no sé cómo. ¿Tú te pondrías? No, sí me lo podría poner, pero como no lo hemos confeccionado, siento que como que no. No es una creación. No lo siento como, claro, como mi hijo. Claro. En cambio, yo digo como los pan y los tops y los. ¿Cómo se llaman? Los sacos, como fruto de mi vientre. Claro, mi creación. Claro. Pero si me pones a escoger entre todo, me quedo con los enterizos, los primeros enterizos, los enterizos Nike y los sacos. Esos enterizos también me duele no haberme quedado con ninguno, porque también, de verdad, hermosos. Angie, ¿cuál ha sido tu parte favorita del proceso? Ya, yo tengo la mía. O sea, tengo como dos partes favoritas. Mi parte favorita del proceso ha sido como que aprender a manejar las finanzas, como entender, a llevar un orden, a llevar un Excel, a mira esto aquí, esto debe ir aquí. Que de hecho ella es la que se encarga de eso, porque a mí no me gusta esa parte. A todos los meses hacen cuenta, ah, mira, esta parte del Excel está mal porque le falta, o sea, como que esa parte financiera me gusta un montón. Y porque además como que yo aparte estaba empezando a aprender a manejar mis finanzas, y como que entrar en eso fue como que, me gusta, chévere, eso me gustó mucho. Y me gustaba mucho como que la creación de contenido, en verdad me gusta mucho. Más que yo posar o no sé qué, me gusta mucho grabar. Me gusta mucho como que, mira qué chévere se ve esto aquí, ponte así, hermosa, divina, sí. Mamá, esa parte me gusta mucho. Angelis casi siempre se encarga de la producción. Sí, me gusta mucho la parte de la producción y la parte de la finanza. Y la fotografía, todo eso se encarga de ella. Bueno, mi parte favorita del proceso, tengo dos. Ah.
Me gusta mucho como ir a Gamarra y estar todo el día allá y estar demasiado cansada y sentir que estamos creando algo para nosotras. Ese sentimiento, o sea, ese sentimiento de ese estrés y los pies que te duelen, pero llegas a tu casa y dices, wow, esto es para mi negocio. Eso me gusta. Y lo otro que me gusta es cuando las chicas comienzan a escribir por sí, nuestros productos. O sea, ese para mí es como más que la plata. O sea, es como eso de... Le gusta la que exacto, de no puedo creer que gente que no conozca le guste esto y confía en mí y te paguen sin creo conocerte. Creo que eso es lo que me parece más loco, que la gente... O sea, que yo lo hago pues con tiendas, exacto, pero que lo hagan conmigo como que, exacto, mira, si confío en ti, aquí está mi dinero, mándame el producto. Es como... Eso, esa es mi parte favorita, cuando las chicas comienzan a escribir y me dicen, mira, me encanta esta, por favor, sí, páramela, no, yo la quiero, y comienzan a pelearse por los productos. Es como, wow, no lo puedo creer. Es Elena. Eso me encanta. Me encanta entrar al Instagram y que haya mensajes pendientes. Sí, o al TikTok también. Vayan a seguirnos en nuestra cuenta. ¿Qué sientes que, o sea, cuál parte has dicho tú, ay, ese día de verdad que fue una locura? Sí me acuerdo bueno, en esta época más o menos en diciembre del año pasado, cuando todo explotó, que no estábamos preparadas. No estábamos preparadas, no teníamos cajas, no teníamos nada, la gente estaba comprando, estaba transfiriendo. Y nosotras como que teníamos, no me acuerdo, creo que todas las cosas las tenías tú. Entonces como que era eso, teníamos que tener mucho control. O sea, la inexperiencia, básicamente. Sí. Cuando todo explotó y no estábamos preparadas para que explotara tan fuerte y tan claro, rápido. Ah, verdad, porque, o sea, nosotros teníamos bolsas, pero no teníamos caja para hacer envíos por algo ocurrir nosotros. Y casi todos los pedidos eran para provincia en ese momento, para provincia o para distritos que estaban lejos de donde vivíamos. Sí, eso fue lo más. A mí el día que me quedé así como, ay, qué loco ese día, fue el día que tuvimos que cargar 100 sacos. ¡Ay, sí! Por 100 sacos entre las dos. 50 y 50. Mira, esa vaina pesaba la vida entera. Muchísimo. Y ya las manos se te acalambraban. Me temblaban, o sea, en verdad, yo nunca había sentido que los deditos me temblaban porque era como que no... No podían arrugarse, exacto, no podían caerse. Cargar de una forma cómoda. Exacto. Porque se arrugaban. Ah, porque si ya los habían planchado, claro, ¿verdad? Sí, no, o sea, verdad. Había que cargarlos con cuidadito, claro, sin aplastarlos, no sé qué, porque estaban recién planchados. Habíamos pagado para que los plancharan, entonces si los agarramos así, los metíamos todos en un saco y vamos a perder esa plata porque se iban a arrugar. ¡Verdad! Sí, ese, y entonces caminando como así hasta llegar a la otra esquina, no, ni siquiera a la otra esquina, al otro, por la otra salida de Gamamoda, así sí, a México, o sea, desde Yuji hasta México. Imagínense todo eso caminando con en 50 sacos, dos minions, ¿verdad? Sí. Flacuchentas. Flacuchentas y enanitas. En verdad, los brazos me temblan. Yo estaba, o sea, yo veía el final cada vez más lejano. Y sí, eso fue un momento corto, no sé, eso habrán sido como 30 minutos, pero para mí eso todavía, yo lo tengo aquí traumada. Y después esperando el taxi, paradas en México. Sacando, no podía sacar el teléfono. Sí, estoy como que pendiente porque estoy viendo el taxi, que viene el teléfono, pero pendiente porque estamos en Gamarra, la vaina. Yo pondría un antes y un después de los sacos porque siento que... Sí, bueno, la primera inversión fue chévere, toda la locura y la cosa, pero siento que los sacos nos dieron la suficiente madurez para hacer un buen trabajo, hacer un buen empaque, enviar algo bonito. Organizarnos también. Organizarnos. Porque con los abrigos nos pedían demasiado, yo me acuerdo. Una vez que nos pidieron 11 abrigos en un día. Y era como, sí, sabes, no te puedes equivocar en las direcciones, en los pedidos de las tallas, sí, porque son para provincia, no los puedes cambiar. Eso, es como ese orden. Además que yo registraba los pedidos de Olva, ponte los entrega a Erika, pero yo hacía todos los registros, yo hacía todos los pagos. Y era como, o sea, esta cosa de que María vive en tal parte, en tal lugar, y este es el número de María. Juanita, y así, o sea, en verdad, o sea, yo pondré un antes y un después de los sacos, porque primero los sacos nos enseñaron lo que era confeccionar nuestras mismas prendas, uh-huh, como que la responsabilidad de crear algo desde cero, mira, este es el modelo, no, ese modelo está feo, vamos a buscar, uh-huh, otro confeccionista. Y también nos dio el aprendizaje o la enseñanza de que sí podemos generar mucho dinero, de que en verdad sí es un buen negocio,
pudimos recuperar toda la inversión y muchísimo más con solo con los sacos. Así que nada, yo pondría como que un antes y un después de los sacos, porque para mí es como que lo que realmente me hizo aprender o entender lo que estábamos haciendo fueron los sacos, porque había que crear contenido, había que mantenerse al día, había que organizar todos los pedidos, había que anotar todos los pedidos en el Excel, había que sumar los gastos que teníamos, lo que entraba. Entonces era como que, ¿cuánto dinero tienes tú? ¿Pero por qué tienes esto? Si a ti te llegó esto, tú tienes que tener... Eso era como que... Bueno, como las cuentas eran solo de ellas y mías, de repente Erika decía, ay no, pero yo solo tengo 60 soles. ¿Cómo tienes 60 soles? Y aquí dice que tú tienes que tener 200, chicas. Y ¡ay, sí! ¡Horrible! Y mira, vamos a hablar un poquito de las funciones que tiene cada una. Ah, okay. A mí me gusta como esa parte. Yo no me encargo para nada de las cuentas. Angie es cuentas, Excel, la organización de eso, todo eso ella. O sea, a mí apenas me refieren. Yo, ustedes tienen que ver nuestro grupo, todos los videos que yo le mandaba a esa del gente Excel, explicándole, sí. Mira, hice esto así, esta es la fórmula del Excel, ustedes solo tienen que poner eso y no entendían. Sí, poco a poco. Ya con el tiempo aprendí a manejar un poco más el Excel, pero en cuestiones de cuentas a mí no me gusta mucho esa parte. A mí me gusta más la parte de armar pedidos y entregarlos. Eso es lindo. Sí. Ajá, ¿cuál crees que es tu función? O como que, porque al final como que todas hacemos todo, pero que unas cosas tiene más específico. O sea, yo siento que lo que yo hago es encargarme de cerrar ventas. Me gusta cerrar ventas, empacar los pedidos. Me gusta armarlos bonitos, con cariño, con calma y todo eso. ¿Y qué más? De modelo también, más que tú. Un poco más que tú, o sea, como que Angeli se encarga más de ella tomar buenas fotos y yo me encargo de simplemente posar. Ahí nos compartimos esa tarea. ¿Qué más hago yo? Y cuando iba a Gamarra, a averiguar. Bueno, ella y todo responde eso. Más mensajes también, porque el WhatsApp lo tiene ella. Exacto, por eso es que yo cierro más ventas, porque el WhatsApp está en mi teléfono. O sea, gracias a Erika cobramos. ¿Podemos decir cuánto hicimos con los sacos o no? Sí, yo sí me acuerdo. ¿Cuánto hicimos? Hicimos como... Como 10 mil soles. Sí, eso iba a decir. Hicimos como 11 mil soles con los sacos. Hicimos como 11 mil soles. O sea, yo no puedo creerlo. Obvio que no todo era para nosotras. Claro, porque... Era como que lo que... Lo que pasa es que invertimos como 5 mil soles en hacer los sacos. Exacto. Tuvimos una ganancia, una buena ganancia. También hicimos los sacos para venderlos caros, no para venderlos baratos. Los vendíamos en 150 soles. Eso, amigos, valoren su trabajo. Sí. Valoren su trabajo, sepan cuánto vale su trabajo. Sí, o sea, nosotras no queríamos... Creo que hasta el momento de hoy hemos como que querido ser una marca que tenga buenas cosas y no cosas baratongas. O sea, que tampoco es que está mal, porque... No está mal. Tú puedes tener cosas muy baratas y vender más y tienes más ingreso a tener prendas exclusivas y vendes menos, pero tienes menos ingreso, o venden lo mismo, es exactamente igual. Pero nosotros como que decidimos... Lo que pasa es que es como una inversión de energía, o sea, porque tú, obviamente, cuando eres mayorista, vendes más económico, tienes como mucha más inversión de tiempo, tienes que estar mucho más atento 100% a todo esto, incluso a la confección, cosa que nosotros no podemos hacer 100% neto, porque todavía no tenemos ese ingreso, ni tampoco tenemos ese taller fijo que sea de nosotras, que siempre y siempre nos vaya a hacer eso. Pero, o sea, simplemente es lo que nos funciona. No es la regla, pero es lo que a nosotras nos funciona. Como que hacer cosas que sean más exclusivas, que se vendan a un mejor precio, a un precio más elevado, pero son prendas 100% de calidad, que tú sabes que esa vaina te va a durar. Ahora, ¿cuáles son tus funciones? Bueno, yo me encargo de hacer todos los pagos. Yo siempre le pago a todo el mundo, yo manejo todo lo que es el dinero, todo. Que a veces me pasa, o sea, yo tengo varias cuentas y como que tengo una sola cuenta de Sinusoy y como que se me une la plata y es como, chica, ¿qué pasa? Horrible. Pero eso, yo como que mantengo las cosas en orden. Mira, tenemos esto en stock, hago los inventarios, hago todas esas cosas. Yo mantengo las cosas en orden, también respondo algunos mensajes,
pero no es como lo que más haga. Yo mantengo las cosas en orden y creo contenido. Hago, antes grababa más videos, ahora no me grabo tanto a mí, ahora grabo más a Erika o le tomo fotos más a Erika, pero yo como que creo más contenido, me encargo toda la parte de las finanzas y de mantener todo organizado, funcionando, y de pagar los envíos, que también como que entraría en lo del dinero. O sea, todo lo que tenga que ver con el dinero y organizarlo y hacer las cosas serias de adulto, las hago yo. Ahora, cuéntame algo que no te haya gustado tanto del proceso, una mala experiencia, algo. De pronto entender que no todo el mundo es yo. O sea, entender que no todas las personas lo van a hacer las cosas a mi manera y que está bien. O sea, yo de pronto puedo ser muy exigente y si algo no está hecho de cierta forma no me gusta y me molesta. Creo que un poco eso. Bueno, no sé si es que no me ha gustado, pero como que eso tal vez me ha costado un poco, ¿no? Como que entender que las personas no son yo y que está bien que cada quien lo haga a su manera. Pero es eso, ¿no? Como que a veces como que estoy demasiado detrás de todo. Mira, hiciste esto, hiciste lo otro y ¿qué tal? Y te respondió y te fue bien y no sé qué. Y ya hiciste y ya pagaste y ya, no sé. Pero una mala experiencia que hayas tenido. Ah, una mala experiencia. Eso es lo que no te gusta tanto del proceso. Sí, o sea, más que lo que no me gusta, lo que me ha tocado aprender. Ah, ok, claro. Una mala experiencia. Bueno, creo que tengo dos y creo que una no sé si la puedo decir. Pero una de ellas es la persona que nos confeccionó los tops. Yo voy a decir la misma, sí, también. Es un trabajo muy mal. Muy mal. Un pésimo trabajo. Pésimo. La peor experiencia. Esa es la peor. Es que estamos muy acostumbradas al que señor todo Over. Fuera bien. Al señor Over, que es quien nos confecciona todo. Y en ese momento estaba ocupado y nosotros estábamos entrando en crisis y teníamos que hacer ya algo rápido. Y a veces por hacer las cosas rápidas, chicos, ahí es que meten la pata, de verdad, escogen a cualquier persona. Sí. Todo comenzó porque ella se veía muy amable, ella nos engatusó. Ella, no, sí, yo te hago la muestra, te hago el molde, todo. Lo que estamos hablando, muestra, molde, hace todo, rato que con quién eres así, como que se las lanzas y no sé qué, con ella yo era así. Porque yo sabía, tú eres odiosita, mi reina. Total, estás clara. La cosa es que nosotros teníamos un moldista, ¿verdad? Unos gorditos que ellos eran súper panas. Son irresponsables. Súper irresponsables. Pero hacen un buen trabajo. Y son panas. O sea, es cuando la gente tiene buena atención, te habla chévere y todo, y tú como que, bueno, sabes que tú metiste la pata dos veces, pero yo vuelvo a ti. Es como esas relaciones tóxicas. Esa relación tóxica. Nosotros tenemos una relación solo tóxica. Solo porque hace bien su trabajo, pero lo importante lo hace bien. Se tardan. Te hacen correcciones sin ningún problema. Eso, esa buena atención. La cosa es que nosotros hicimos los moldes para los topsitos. Bueno, eran los moldes de los tops, de las faldas, de todo, de los pantalones. Nosotros hicimos todos los moldes. O sea. Con ese señor. Pero teníamos que buscar un confeccionista porque nuestro confeccionista estaba ocupado. Entonces, nos fuimos a Yuji un día entero en Gamarra buscando confeccionista. Conseguimos a esta señora. Y además, esa señora fue como de las primeras. Sí, o sea. Eso. De las primeras que vimos así. Igual esos gorditos también fueron los primeros confeccionistas que vimos también. Por floja. Que, sí. Total. Y nada, como que fuimos donde la señora, no, sí, que yo te hago el molde, te hago la muestra, mi esposo hace esto, todo. Pero nosotras como éramos fieles a nuestros gorditos, fuimos, hicimos el trabajo de los moldes ahí. Y ella quería hacernos los moldes. Entonces, cuando volvemos a ella le decimos, mira, ya hicimos los moldes en otro sitio, pero queremos que tú nos confecciones los tops y las cosas. La señora lo ha hecho con una rabia, yo no sé, yo creo que a ella le molestó desde el inicio que nosotros no hiciéramos todo con ella. Entonces decía, este molde está malo, no, ellos no saben hacer nada, no, ese es un mal trabajo, pero es que mira, este está malo, es imposible. ¿Qué es eso? ¿El frente o la espalda? Aquí no dice ni el frente ni la espalda, mira, yo pongo todo desordenado. Y es como que, bueno, no sé, o sea, yo no sé molde, si quieres le pregunto, o sea, normal, no pasa nada, pero no me hables así. Y de paso me agarró rabia a mí. Sí, y agarré mi favorita Ángel. Y yo siempre en ese momento yo estaba trabajando en el taller de Gamarra. Y yo como iba a ver cómo estaba la producción, me ignoraba, no me respondía. Y cuando yo iba, me hablaba a mí, Erika preguntaba y ella me respondía a mí. Me ignoraba a mí, le respondía a Ángel, o sea, es burda estúpida. Pero bueno, aquí. La cosa es que cuando nos entrega la producción,
Hermano, esos tops Federico, yo feo. Los pantalones mal hechos, las faldas que hicimos mal hechas. No tenía ni pies ni cabeza, todo grande, todo deformado, todo. Y ella, no, la culpa es de los moldes. Los moldistas tienen la culpa de todo. Y uno como que, bueno, ok, o sea, el molde puede tener la culpa de la forma, qué sé yo, pero una costura ya es cosa de costurero, pues. O sea, esto está ahí como... como sí. Ahí como raro, ¿qué pasó? Sí, no, en verdad que esas prendas, incluso todavía tenemos algunas y lo que hemos hecho es como rematarlo, pues. Exacto. Porque en verdad hay cosas que no están bien hechas. Exacto. Tuvimos una mala experiencia con ella y ya, pues, son cosas que se aprenden. Y por eso optamos por o no hacemos nada o lo hacemos con nuestro fiel confeccionista. Fin. No, bueno, que yo creo que también deberíamos un día abrirnos a buscar de verdad. O también, sea, buscar de verdad porque... pero no sé, yo quedé traumada. Sí. De verdad, quedé con una muy mala experiencia. Porque además como que invertimos todo lo que teníamos en las telas y me haces una cosa que está mal. O sea, es como que nos quedamos en bancarrota. No lo puedo recuperar, sí, porque... total. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo recupero? Pero, o sea, sí, en algún momento evidentemente tenemos que... tener una segunda opción, porque este señor que nos confecciona está ocupado, a veces no puede, y entonces uno siempre necesita un plan B. Pero esa es pésima. Si quieren, nos preguntan para decirle que no vayan para allá. ¿Qué te gustaría? O sea, ¿cómo miras tú Simosel? ¿Qué te proyectas? Yo siempre he tenido de sueño ser mayorista. Creo que ahí está, hermana, el money. Ser como que las personas que hagan grandes cantidades y le distribuyan a emprendedores, a tiendas, a todo eso. O sea, porque siento que ahí está la plata realmente y ves las cosas como que más rápido, ¿no? No tanto como cuando estás comenzando y vendes uno, otro, vas tres y ahí, no es lo mismo vender 100, 200 de una vez. Así, sí, claro. Chin, chin. Eso, yo me visualizo así, visualizo también como que un posicionamiento, pero si me preguntas en qué me quisiera enfocar es en eso, en ser mayorista. Sí, yo creo que también, o sea, sí, o sea, también, en verdad, creo que lo chévere es que estamos alineados en nuestros objetivos. Uh-huh. Y nada, me gustaría continuar con la tienda virtual. También que virtual. Siento que... te da una libertad es lo mejor increíble, ahorita, sí. De repente podríamos estar en ferias, que hemos estado como en dos feriecitas y nos ha ido más como chévere. Que probando cómo es esa tensión frente a frente. Pero sí, o sea, yo de repente apostaría por ir a ferias como para dar a conocer la marca físicamente, pero nada, netamente online. Enfocarlo a lo digital. Ajá. Que podamos tener nuestra página web, que las compras se puedan hacer automatizadas en la web. Y eso, confeccionar para ser distribuidores. Que además tendríamos que tener nuestro propio taller y todas esas cosas, ¿no? Como que todo lo que implica. Pero sí, el Exacto. nuevo reto. Es un reto y también otra cosa que quisiera es... dos cosas. Una es llegar a tener tantas ventas y bueno, tener tanto capital como para ya contratar modelos. O sea, que ya vaya gente profesional, fotos profesionales, todo, que se vea un fit bien bonito, que se vea una marca chévere. Que se ve bonito. Que se ve no bonito. Que se vea feo, no vayan a pensar. Se ve bonito, pueden entrar a nuestro feed, pero no es lo mismo, o sea, que se vea mejor. Bueno, sueño con tener un personal. Sí. Sueño con dar trabajo. Eso, sí, con creo tener que un equipo creativo. Eso también es algo que me emociona mucho, ¿no? Como poder tener un proyecto que más que nos ayude a nosotras, pueda generar empleo para Exacto. más personas. Que pasará en algún momento, espero que más pronto que tarde. Así que bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Un poco de cómo es nuestro proceso como emprendedoras, cómo ha sido, errores, cosas que hemos tenido, alegrías. Y aquí estamos. Tristezas. Tenemos una nueva colección ahorita. Pueden entrar a nuestro Instagram, que es Simosel, para que vean todo lo que tenemos para ofrecerles. Para ustedes, para sus novias, para su mamá, su hermana. Tenemos variedades. Así que entren, apoyen siempre el emprendimiento. Y muchas gracias por ver este video. Chao.